Bueno, primero vamos a ocupar este chile ancho seco. Chile ancho seco. Esto es para hacer una salsita que la vamos a hacer, que es la que lleva el picadillo. Esto lleva cebolla. Imagínense ese sabor. Un trozo de cebolla. Muy bien. Un dientito de ajo. Y aparte ocupamos papas picaditas en cuadritos chiquitos. Muy chiquitos. Ocupamos sal, consomé de pollo, pimienta, y otra vez aceite. Nuevamente. Y carne molida. Carne molida. En este caso es carne de avestruz. Ocupamos, para hacer las empanadas, ocupamos harina. La harina lleva poquita agua, lleva manteca. En este caso también es de avestruz y poquita sal, royal. Y ya. Royal, es lo que lleva. Bueno, pues, ¿con qué empezamos? Lo primero Olivia. se pone el chile a remojar en agua, a cocer, a que se ablande, y después, ya que está en agua como unos 15 minutos aproximadamente, en agua que está blandito, se licúa con la cebolla y con el ajo, que se fríe en un sartén con poquito aceite, con pimentita, la sal y el consomé, y aquí está el chile. Y ha de saber de maravilla. Ahorita lo vas delicioso. A probar. Bueno, y entonces, una vez que tenemos ya la salsita, ya la de salsa, la forma como nos acaba de indicar Olivia, procedemos a hacer ¿qué cosa? Freímos las papas también en poquito aceite, la freímos. Muy bien. Ya que están las papas, agregamos la carne, también la ponemos a cocer un ratito, a freír, y le agregamos el chile hasta que está cocida ya la carne. Junto con las papas agregamos chile, la salsita, la salsita que pues ya tenemos molida. ¿Lo vamos haciendo o qué, Olivia? Sí. Muy bien. Y aquí es como sale ya, esto es todo, ¿eh? Ah, perfecto. Aquí está ya el picadillo con las papitas y el chile. Ya bien, bien listo. Ya. ¿Aquí qué vas a hacer? Ahorita vamos a hacer una pequeña tortillita. Ah, ya, es que entonces ya está el picadillo hecho, ya, ¿no? Ya está hecho. Bueno, sí. Claro, amigos, es que bueno, por el tiempo, ¿no?, que tenemos aquí, pues realmente le sacamos aquí una receta más a Olivia, entonces ya está el picadillo está hecho. Que realmente, bueno, es la idea hacer un picadillo, pues el picadillo tradicional. Sí, sí. ¿No? Y ya una vez que se tiene eso, ahora sí vamos a proceder a ver cómo prepara hacer aquí las empanadas. Es una empanadita nomás. A ver. Es una tortilla. Entonces ahí está. Voy a quitar esto acá, ¿sí? Entonces haces todo primero bien, la bolita primero ahí. La bolita. Con la masa que nos decía, es también, se prepara utilizando. Es harina con, tiene poquita grasa. En este caso es aceite de avestruz. Tiene poquito royal y sal. Muy bien. Es lo que tiene la. Y aquí le ponemos, la rellenamos. Su rellenito ahí. Su picadillo. La doblamos. Y las cierras, ¿verdad? La cerramos, sí. Este es. Es aceite. Es también aceite, de avestruz. Es de avestruz. Bueno, es una cantidad más generosa de aceite para poner a sí, freír. Esto es para freír. Las empanaditas. Las empanaditas. Ya rellenamos la empanada con la carnita y todo. Entonces ahora lo vamos a poner a freír. Muy bien, ya está bien caliente el aceite de avestruz. Pasa la pincita por favor. Aquí, ¿qué tenemos esa aquí? Esa es una salsita, la puedes acompañar como tú gustes. O sea, es una salsa picante, o si la quieres de puro jitomate, si no te gusta claro. lo picante, y acompañarla. Ay, pues sí. Bueno, vamos a entrarle. Y esto... Le voy a poner tantita salsita. Qué rico está, oye. Y la pasta. Sí, está rica. Y como son tan saludables, te puedes comer las que tú quieras. Amigos, pues montado aquí, intentando montar un avestruz, me despido de ustedes. Espero que lo hayan disfrutado y yo espero estar vivo para la próxima semana. Aquí nos vemos y yo creo que no voy a poder. Falta más para atrás. Ok. Bueno, nos vemos la próxima semana. Para seguir conociendo México a través de sus sabores. Unos buenos golpes que se da uno.